hace como 2 años y medio me peleé con una señora. No a golpes, obviamente. La mato, no mames. No. Discutí con una señora, ¿ok? Esta señora trabaja aquí en Monterrey, en el área de Cumbres. Es artista callejero. La señora trabaja en un semáforo haciendo malabares con un limón. ¿La han visto? Ok, este es Alejandro de Rodas. No estoy exagerando. Un limón. Lo avienta y lo cacha. Aquí en corto, no creas que muy arriba, ¿no? Y es todo. Yo viéndola desde el carro dije, no mames, o sea... Dije, ya sé, ahorita a lo mejor abre el limón, lo parte y sale una paloma que está escondida ahí adentro. Un puto limón. Lo aventaba y lo cachaba. Con la misma mano, la vieja huevona, ni siquiera le cambió, güey, ¿no? Una por atrás. ¡Un puto limón! Ese era su show. Un limón. Todo jodido limón, ya todo culero. De taquero de barrio pobre, vea que... Por más que lo desmadras, no le sale nada. Un limón. Se acercó hasta mi carro. Le di 500 pesos. Porque se ve toda madre. Le dije, señora, tenga, pero no es propina, ¿eh? Le digo entre colegas. El show está culero. Le dije, le falta mucha producción a esta mamada. Le dije, pero tenga estos 500 pesos para que se compre más limones. De entrada. Porque quiero invertir en este negocio con usted. Vamos a buscar más limones, más semáforos, más señoras. Un maestro de malabarismo. Voy a ser tu representante, vamos a hacer una gira por todos los semáforos de Monterrey y área metropolitana. Obviamente me toca el 30% de lo que generes. Y la señora se enojó porque no tiene mi visión empresarial, güey, ¿sí? Me mentó la madre, la vieja grosera, y me aventó un limonazo al carro. Yo ni me enojé. Yo me cagué de risa, agarré el limón, le dije, ¿ahora con qué vas a trabajar, estúpida? Para esto me necesitas. Estos son mermas, güey. Esto no... No es deducible de impuestos, te va a chingar Hacienda por estas mamadas. Y me alejé de ahí cagado de risa, disfrutando mi triunfo. Y mi esposa de copiloto, enojada conmigo. No me decía nada, me venía regañando con la mirada. Yo me di cuenta porque sentí el disturbio en la fuerza de este lado. Pero no sé usted, yo soy de los que cree que mientras yo no voltee, el regaño no cuenta. Te iba viendo para acá que no es cierto, no es a mí, no es a mí. 3 cuadras después, ahora sí empezó a hablar y me dijo, ¿por qué te peleas con una señora en la calle? Y yo, no sé, cállate. ¿Puedo disfrutar mi victoria? ¿Puedo ser feliz 5 putos minutos? Y me sigue rayando y me dice, ¿la señora no te dijo nada? ¿En ningún momento te insultó? En ningún momento te preguntó, señor, ¿qué le pareció el truco de limón? ¿Algún consejo que me pueda dar para mejorar este show para ustedes los usuarios? Y luego soltó la que duele y me dijo, tú mismo has dicho en tus videos que si no te pidieron tu opinión, no la des a lo pendejo. Y no sabes cómo castra que usen tus palabras en tu contra. Yo paré el carro, me orillé y le dije, neta, así vas a estar, o sea. 11 años de casados, 2 hijos, chingaron a su madre. Por una perfecta desconocida con un limón, o sea, ¿la prefieres a ella? O sea, la... ¿Qué pedo? ¿Por qué siempre te pones del lado de todos menos de mi lado? Le di el limón, le dije, ten, güey, bájate, güey, o sea. Vete con tu amiga. Ojalá y sean felices, tengan un chingo de hijos malabaristas y su puta madre. Mis niños atrás llorando y yo, niño, su mamá nos va a dejar. No, no los quiere, prefiere una pinche vieja con un limón. Van a decir que qué exagerado, pero así es en la casa, güey, o sea. Yo concretamente creo que para que una relación funcione tiene que haber 2 tipos de personalidades. Una personalidad seria, constructiva y un loco hijo de puta. Tiene que ser así. Ahora, puede ser loca, ¿eh? También hay mujeres que están del nabo. Si te estás preguntando en este momento cuál soy yo, eres el loco, ¿sí? O sea, pero tiene que ser así. No puede haber 2 personas locas. Se divorcian al año, ¿sí? No funciona. 2 personas serias, duran 50 años de casados, se odian, nunca cogen. Esos matrimonios no funcionan. Tiene que haber balance. Loco y no loco. Loca y no loca. Y en mi casa el drama lo pongo yo.
las peleas en mi casa, que es tu casa, las comienzo yo con un cuchillo y entiérramelo aquí, hija de tu pinche madre. Primero sácame este de la espalda, traidora. Y mis niños llorando, yo los abrazo. ¡No te los lleves, hija de la chingada!